You have to check the best advice for each problem. For example, for a backache, it's important to use a heating pad. What about a bad cold? What do you do when you have a bad cold? Go to bed and rest. Yes, it is the answer. A burn. But it's under cold water. Yes, it is. Pero esto yo alguna vez leí que no es correcto, pero esta es la respuesta aquí. No, no, no puede ser leche ni multivitamínico. Pero alguna vez leí que no lo debemos de hacer. Las demás no coinciden. Ya, yeah, exacto. Yes. ¿Se acuerda por qué? ¿Se acuerda por qué? Sí, que te puede crear como que en ese momento no te va a doler, yeah, te va a generar el dolor, yeah, pero has. Ajá, creo que sí. Te puede quedar peor ahí también la quemadura. ¿Sí? Sí, no se debe de hacer. Che, yo lo puse como negativo. ¿Cómo negativo? Como no poner. Not to put. Meter la mano en el. Ajá, not to put. Ok, eso estaría water. Bien. Not to put it under cold water. Ya, yeah, pero así como está ahí es afirmativa y pues no se debe hacer en realidad, pero esa sería la respuesta. For a headache. Take some pain medicine. Yes. For an insect bite, apply anti-itch cream. Apply anti-itch cream. And for sore muscles, use some ointment. Yeah, exactly. Those are the answers. Very good. Can we continue? Yes. Okay. Then in part two, you have to write a question for each problem in part A and then write answers. For example, for number one, what should you do for a backache? It's sometimes helpful to use a heating pad. Y tenían que usar las expresiones que vimos. It's best to, it's essential, it's important to, etc. So, what do you have in number two, Brenda? With the question? Yes. The question and the answer. What should you do for a bad cold? It's essential, go to bed and rest. It's essential. To go to bed and rest. Yes. Tienen que llevar tú siempre. It's best to. It's important to. It's essential to. It's antes del verbo? Yes. Sí. Antes del verbo? Okay. Todas. Sí. Todas las expresiones llevan to. Thank you. Olivia, number three. Yes, teacher. What should you do for a burn? Mm-hmm. What should you do for a burn? The answer? It's important to put it under cold water. To put it under cold water. Yes. It's important. Exactly. Yes, sí, según eso quedaría así. It's important to put it under cold water. Good. Then, what do you have, Angel, in number four? Angel? Josué, number four. Uh,
Pedro. Are you there? Okay, Adrián. Number four. Yes. What should you do? A headache. It's helpful to take some pain medicine. Yeah, correct. It's helpful to take some pain medicine. Yes. Number five. Alejandro, ¿de casualidad lo tienes? No. Okay, so again, Brenda. Ya pasé por todos sus compañeros. Number four. What should you do for an insect bite? It's sometimes helpful to apply and to apply each cream. Ay, es otra vez apply. Ya hasta lo apunté. Yeah, it's sometimes helpful to apply anti itch cream. Por eso te volvió a salir. Quiere que la aprendas. Yes. And the last one, Olivia, please. What should you do for a sore muscles? For sore muscles. Muscles. Ahí sería sin la A porque es plural. Idea. Sin el A. For sore muscles. Uh-huh. It's a good idea to idea. Use some. It's a good idea to use some ointment. Yes, some ointment. That's correct. Just remember, idea. It's a good idea. Idea. Yes. Here are the answers. Very good, girls. Thank you. Any question? No. Okay, then let's go to next page. Page 68. It was also homework. Exercise 2. Rewrite these sentences. Give advice using it's important, it's a good idea, or it's sometimes helpful. For example, for a toothache, don't eat cold food. For a toothache, it's important not to eat cold foods. Aquí era en negativo. En negativo solamente tenemos que poner not antes de to. Porque acuérdense que todos llevan to, todas las frases para dar sugerencias. Then, number two, Adrián. Adrián? For a sore throat. Throat? Throat? Throat. Throat. Sore throat. Throat. It's important not to talk too much. Not to talk too much. Talk. Yes, correct. It's important not to talk too much. Good. Number three, Pedro, ¿ya estás por aquí? Number three, please. For a burn, it's important. Not to put ice on it. Yes. Good. La cambié para que no sea importante siempre porque ya van dos. It's helpful not to put ice on it. Hielo se dice ice. Yes. Thank you.
Number four. Luis Enrique. Luis Enrique, do you have number four? Okay, so Brenda? For a fever, it's a good idea not to get out of bed. Okay, thank you. It's a good idea not to get out. Yes, correct. For a fever, it's a good idea not to get out of bed. That's correct. Y nos falta la cuatro. Olivia, do you have it? Number four. Yes, teacher. For insomnia, sometimes helpful not to drink coffee at night. Yes, excellent. It's sometimes helpful not to drink coffee at night. Yes, just like that. So, questions here? So, the last exercise, it was just one more. Number three, check the three problems you have had. Write what you did for each one. Use the remedies below or your own remedies. Aquí tenían que elegir algunos problemas de salud que han tenido y después agregar, una idea de lo que hacen cuando tienen esa enfermedad, un remedio, o ya sea los de aquí, las ideas de aquí o sus propias ideas. Por ejemplo, yesterday I had a bad headache. Ayer tuve un dolor de cabeza terrible, a bad headache. So, así que, I took some pain medicine. Tomé medicina para el dolor. So, Pedro, can you tell me one of your phrases, please? So last week. Last week. So I did last week. At the hiccups. Hiccups. So I did nothing. Okay, good. Nothing? ¿Ni siquiera tomar agua? No, nada, solito se fue. ¿Aguantar la respiración? No, nothing? Algo así. No, nada. Yo tengo que hacer solamente algo. Solamente no porque... pensar en eso. Ok, ok. Bueno, no se dice con las expresiones de tiempo, no, cuando no se les pone THE. No se dice the last week, the last month, the last year. No, nada más se dice last week, last year, last month, last weekend. Yes, last night. Good. Good. Okay. Si quiero decir, por ejemplo, fui a Acapulco el mes pasado. I went to Acapulco last month. No digan the last month. No le pongan el artículo TH a estas expresiones de tiempo en pasado. Yes? Okay, thank you. Then, Adrián, give me one of your phrases, please. Las que tuve o mi respuesta. Una de tus frases. Yesterday I had a backache. Yes. So I went to bed and rested. And rest. Okay. I went to bed and rest. Okay, ayer tuve dolor de espalda, me fui a la cama y descansé and rested. Okay, good. And Rafa, can you give me one phrase?
Yes. Last month, I had a toad hedge. To take. Yes. So I drank some tea. Hot tea. Pasado. ¿Té caliente? Hot tea. Okay. Yes. Cuando te duele la muela, ¿puedes tomar té caliente? Pues no sé, pero bueno, no he estado caliente, como tibio, para relajar las encías. ¿Y eso te quita el dolor? Pues un rato, sí. Ok, I haven't done it, no lo he hecho. Yo he escuchado que muerden un clavo de esos de olor de la comida. Eso sí funciona, me funcionó una vez en México. Y ya en la noche no podía pues, ir al médico ni nada. Pero después me dijo el dentista que no se debe de hacer porque el clavo mata el nervio, ¿eh? Cuidado. Mata el nervio de la muela o diente. Entonces no lo hagan, A menos que ya esa muela ya vaya a ser para ortodoncia. Pero si no, ya no vas a tener, pierdes la sensibilidad ahí. Entonces puede ser contraproducente. No lo hagan. Y sí te quita, sí es verdad, sí me quita el dolor, pero no sabía eso, que estaba, es porque Broso te lo quita, porque sí, mata el nervio. Se lo quita porque se lo muere. Exacto. se lo mata. Ya. Yeah. Okay, so that's it. Any question about this activity? No, teacher. Okay, excellent. That was all the homework, right? Okay, great. So let's continue. Now let's start today practicing should and shouldn't and but and. Vamos a practicar dos estructuras que ya vimos. Primero las conjunciones but and. También vimos however y though, pero estas dos son las más importantes, las que tienen que dominar. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre usar la conjunción but y la conjunción and? Yes. What's the difference? How do we use them? But about as the for opposite ideas. Yeah, for contrasting ideas. Mm-hmm. A and positive and a negative idea. For, mm-hmm. And equal ideas. And is for two positive ideas or two negative ideas. Yes? Yes. Okay, so it's very easy. You are going to choose just but or and. For example, Helen is happy, cheerful. Do you know what is cheerful? It's like positive. Es cheerful, es alguien que siempre está animando a los demás. Yes, you can do it. Yeah, no, don't worry. I know you can. Positiva. So, but or and? And. Yes, and because happy and cheerful are positive. Positive ideas. Okay, just like that. Tienen que darse cuenta si son dos ideas positivas o negativas, va and. Si es una idea negativa con una positiva, entonces va a ir but. Then, otro de dos opciones nada más. Should, deberías o shouldn't, no deberías. Example, I think I have a fever. Alguien me da una sugerencia. You go to the doctor. Should or shouldn't? Should. Yes, of course. And you are going to continue like that. Do you understand what to do? And use the words in the list. So these words to complete the expressions, then compare with a partner. Sometimes more than one answer is correct.
puede que más de un contenedor sea correcto. Antes, veamos si se acuerdan. What it means back? What does it mean back? Bolsa. 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 Bottle. Botella. Botella. Bags. Caja. Can. ¿Es un frasco? No. No sé. Lata. 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 Ya. Yeah. Jar. Frasco. Frasco. Jar. Pack. Paquete. Stick. Barra. Yes. No. Es como, ajá. And tube. Tubo. Yeah, exactly. Tubito. Yeah. So complete the expressions, please. Here, look at the photo. Look at the photo if you have questions. And then 1 minute. Tell me when you finish. In some cases, more than one answer is correct. If you don't understand a word, ask me. Finish, teacher. Okay, so number one, what did you put? What did you put? A heart. Bottle. Jar of pain medicine. Bottle. A bottle of pain. A bottle of pain medicine. Yes, it's bottle, the answer. Yeah. ¿No es un frasco? No, es una botellita. Un botecito. Yes. Ah, bueno. So, what about number two? What's the container for bandages? Box. 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 Yeah, a box. Or any other option? Pack. Pack, yes, both are correct. It could be a box or it could be a pack.
Then number three. A bag of cough drops. Yes, it's a bag. A bag of cough drops. Good. And number four? A stick of deodorant. Yes, of course. It's a stick of deodorant. Deodorant. And five? A jar of... Yes, it's jar. Aquí, perdón. Lo que pasa es que jar es este contenedor, no es frasco. Pero no, ¿cómo se dice en español? Porque también es una lata, ¿no? Porque es... Ajá. Pero no, también siento como de un material como de aluminio. Es aluminio, es una lata. Pero también las latas son de aluminio. Las de refresco son latas. Yes. Déjenme ver si hay una. Las de coca. Si hay alguna definición distinta. Es como un frasquito, ¿no? Es una lata. No, sí, también la definición es... La definición es frasco, tarro, bote. Bueno, un bote de Sprite. No, lata también es otra definición en español. Tiene varias. Yes, pero ya, bueno. Ya depende cómo lo expresemos. Sí, pero sí, es que también puede ser una el frasco de mermelada se dice jar. Yeah, it's jar mermelade. So, but bueno, también este contenedor de Sprite se llama jar. Yes? Ok. Then Digo, esa es la de para afeitar, es una lata. Bueno, yo la conozco como lata. Ya, yeah, sí, también, sí, sí. Uh-huh. Number six. Can of shaving cream. Mm-hmm. And number seven. Podría ser pack o podría ser box. Box. Both are correct. And number eight. A tube. Yes, correct. Yeah. Sorry, guys. Sorry. Ya vi, perdón, estoy confundiendo face cream con shaving cream. A jar, face cream, crema para la cara. Jar es este recipiente que, bueno, como los toppers. No tanto como un topper, pero un recipiente cerrado. Tampoco le podemos llamar. ¿Dónde viene la crema, ese botecito? Ese es como un tarrito. Tarro, ajá. Se llama como tarro. Yes. Sí, sí, sí. Esa sería la definición tarro. Sí, es cierto. Y shaving cream, pues sí es lata, es esta. Sí, perdón, confundí face cream con shaving cream. Entonces el jar es como un tarro, donde viene la crema. ¿Yes? O el Vaporut, por ejemplo, yes. El Vaporut vendría en un jar. ¿Yes? Eso no es una lata, porque las latas son como que más, son hacia arriba, son altas. ¿Y la que viene en tapita? ¿El Vaporut de la tapita de aluminio? ¿El chiquito? ¿Este? ajá, ese. Todo lo malo. Una latita, ¿no? En este pensé, sí sería también un jar pequeño, pero sería jar porque no puede ser can, no está alto. Yes. Aquí tengo el material didáctico. Super práctico, bro. Ya. Yeah. Como en alemán cuando saqué toda la fruta en alemán, de repente ves la manzana, la naranja. Okay. No. Any question? Pero quedan claros los containers. Es que como que ya depende de los conoce, ¿no? ¿Cómo? Ah, bueno, tomar en cuenta cómo les dicen ellos. Por ejemplo, yo, como lo decimos nosotros. Yes, porque yo con el shaving primero me hice bolas, primero lo agarré como si fuera un bote. Sí, sí, después sí. Leyendo, pues como que me cuadra la lata.
Yeah, that's true. Sí, como lo que dijo Yair, que también creo que aquí le diríamos a lo mejor el frasco de las píldoras, y para ellos es una botella. It's a bottle. Yeah, that's true. It's cultural things. ¿Qué te pongo? Viene en vidrio, ¿no? Pero también hay frascos de plástico. Creo que no sé exactamente cuál sería la definición, pero me suena a que sí tiene lógica eso, que la diferencia es que es vidrio el frasco y que la botella es plástico. Yeah, could be. Puede ser. Yes. Okay. So, close your book. We are going to practice listening. So, close your book, please. And let's see. Can you suggest anything? ¿Puede usted sugerir algo? Can you suggest anything? So, let's listen to this conversation and you are going to answer these three questions. Where do you think the speakers are? What problems do you think the man has? And what four things does the pharmacist suggest? Do you understand the questions? Yes. Any problem? Well, so listen. Page 81, exercise 8, conversation. Can you suggest anything? Part A, listen and practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a backache? My muscles are really sore. Well, it's a good idea to use a heating pad. And why don't you try this cream? It works really well. Okay, I'll take one tube. Also, my wife has a bad cough. Can you suggest anything? She should try these cough drops. Thanks. May I have a large bag? And what do you suggest for insomnia? Well, you could get a box of chamomile tea. Is it for you? Yes, I can't sleep. A sore back and your wife's bad cough? I think I know why you can't sleep. So, do you have the answers? No? Okay, please. Okay. Very quickly. Yes, one more time. Page 81. You suggest anything? Part A. Listen and practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a backache? My muscles are really sore. Well, it's a good idea to use a heating pad. And why don't you try this cream? It works really well. Okay, I'll take one tube. Also, my wife has a bad cough. Can you suggest anything? She should try these cough drops. Thanks. May I have a large bag? And what do you suggest for insomnia? Well, you could get a box of chamomile tea. Is it for you? Yes, I can't sleep. A sore back and your wife's bad cough? I think I know why you can't sleep. Okay, then, number one is very easy. Where do you think the speakers are? Pharmacy. Yes, they are at a pharmacy, in a pharmacy. Good. Okay. What are the problems of the man? He has backache. Backache. And yeah. His muscles are.
His muscles sore. Yes. He has sore muscles. And what are the advices, the four things that the pharmacist suggests? A heating pad for the backache, yes. Some cream. Cough drops for his wife, right? Cough drops. Oh, yeah. Mm-hmm. And that's it? Chamomile tea. Yes, chamomile tea. Exactly. Yeah. Here you have the answers. A pharmacy, they are in a pharmacy. The man has a backache, sore muscles, and a bad, and his wife has a bad cough. So he has insomnia. Oh my God, a lot of problems. So the advice, the suggestions are a heating pad for the backache, some cream for sore muscles, cough drops for his wife, and chamomile tea for the insomnia. Those are the suggestions, yes? Do you know what is chamomile? Vanilla? Mm-hmm. No, that's cinnamon. No, this is cinnamon. Yes. Me suena, pero... Cinnamon is canela. ¿Qué ayuda a dormir? Manzanilla. Manzanilla, exacto. La manzanilla. Yeah, chamomile. Chamomile is manzanilla. Mm-hmm. Good. Okay, now let's listen to the rest of the conversation. Let's listen to the pharmacist talk to the next customer, to another person. What does the customer want? Are you ready? Yes. Page 81, Exercise 8, Part B. Listen to the pharmacist talk to the next customer. What does the customer want? Excuse me. Yes, how can I help you? What do you suggest for a headache? Well, you should take some pain medication, and it's important to see a doctor if it doesn't go away. Oh, and where is the pain medication? Right over there, near the door. Thanks a lot. Do you have the answers? Yes. Everybody? Yes? Okay, so what does the customer want? ¿Qué quiere el cliente, el comprador, the customer? He wants pain medication. Pain medication. Pain medicine. Medicina para el dolor, pain medicine, and that's it? ¿Eso es todo? Yes. Okay, yeah. She has a headache. Because she has a headache. Very good. Yeah. She wants some pain medication. Okay, very good, guys. Excellent. So now, let's go to your book in order to practice the first conversation. So here we are. Wait a little bit. My computer battery is dying. Okay, here we are. So here we have the first conversation between the pharmacist and Mr. Peters. Please, I want you to practice this conversation in pairs. Yes?
¿Alguna pronunciación o significado? ¿Cómo se dice lo del té? ¿Camomile? Camomile, yes. La CH recuerden que suena como K. Camomile, camomile tea. Camomile tea. Okay. Yes. Any other word? No, it's okay. The músculos, músculos, ¿cómo se pronuncia? Muscles. Muscles. Thanks. You're welcome. Muscles. Entonces sí se pronuncia también el gimnasio, ¿no? Sí, lo que les decía, sí. El muscle song. Muscle song. Eso sería la, porque te dicen muscle. Yeah, I know. Muscle song. Voy a llegar bien pro diciendo muscle. Yes. Sí, hay que actualizarse porque cada vez el inglés está más presente. Un compañero, por ejemplo, me estaba diciendo que a los del CREN y a los del CAM, los que van a ser maestros, ya los van a obligar a salir con certificados en inglés, si no, no se van a titular. Ya este año entra la exigencia de terminar con el inglés. Entonces, cada vez va a haber más gente que conozca el idioma y pues ya se escucha mal cuando uno pronuncia mal. Entonces, ya tenemos que, ya es parte del idioma inglés, ya es algo basiquísimo, ya pasa a ser algo básico. Entonces, está bien, qué bueno que lo estudien ya. So. Teacher, al principio dice hi, Mike. Mike, ¿qué significa? Es como el can. Can I help you? Y may I help you significan lo mismo. Puedo ayudarlo. Es igual que can. La diferencia es la formalidad. Eso es lo que vamos a ver. Can es informal. Can I help you es muy informal. Y may I help you es formal. Pues puedo, pero significan los dos, puedo ayudarlo. La diferencia es la formalidad. ¿Yes? Okay, teacher. Eso es justo lo que vamos a ver, pero ya en la próxima clase. Hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a ver el modal. Son los auxiliares modales, ¿no? Ya, exacto. Es el verbo modal, may. So. Vamos bien en tiempo esta vez. No, no voy corriendo como la otra. Esta vez sí vamos a acabar bien las lecciones. Es que los temas creo que están más fáciles. Por alguna razón, estas tres unidades están más sencillas que las del curso pasado. So, les dejo en el libro entonces, por favor, la página de la lectura. Page 69. In the workbook, page 69. And page 70, donde van a practicar los containers. Y también las sugerencias con should. Page 69 and page 70. Yes? Esas dos. Got it? Yes.